muchos sueños. Hablando de sueños, miren qué hermoso estos globos que nos envía la gente de Tipo Trading Group. Estoy muy contenta y agradecida porque sé que esto nos lo mandaron por nuestro premio tan bonito. Gracias, todo lo relacionado con tener ese detalle bonito. Además, muchos juguetes para los niños también. En el Centro Comercial Chacaito están ubicados @CipoTradingGroup. Vamos todos a escribir, a seguir esas redes para que vean los hermosos detalles que podemos hacer llegar. Si le escriben a su dueña Josefina, le dicen que van de parte de la profesora, le dicen, mira, la profe dijo que usted era la máxima. Esto es lo que yo tengo, quiero tener este detalle con mi mamá, quiero tener este detalle con mi novio, con mi novia. Y la señora Josefina me los va a atender, que van a quedar, bueno, felices, felices. También, si van a Puerto Ordaz, bueno, no dejen de visitar la posada de Daniel. La mejor posada, todo un confort, un lugar donde hospedarnos con buena atención y restaurar las 24 horas, esto me encanta. Avenida Atlántico, Urbanización Ventuari, diagonal a la Cruz Roja, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Y continuamos con Patricia, que otra vez nos tiene personas muy especiales que vamos a conocer y vamos a ver a qué se dedican. Y al final hablamos de los sueños de todos. Pati, adelante. Muchas gracias, profe Arisha. Y bueno, como siempre estamos hablando del trabajo en equipo, de la unión, de los sueños. Aquí tenemos unas personas jóvenes emprendedores que han hecho sus sueños realidad. Aquí tenemos a Omar y a Salim, que son unos jóvenes talento venezolano, super chef también. Y bueno, siempre nos deleitan Arisha, a la profe Arisha y a mí en el bodegón Deli con Cresa, que siempre nos consienten con la comida que nos encanta, tanto las pastas como la comida dietética también. Aquí tenemos, Omar, cuéntanos un poquito. La profe Arisha es amante de tus tallarines. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nació esa pasión tuya hacia la cocina? ¿Cómo lograste llegar a hacer esos tallarines, esos pastichos tan ricos? Bueno, muchas gracias. Todo empezó desde pequeño. Siempre me gustó la cocina. Desde chiquito tú veías a tu mamá cocinando y tú decías, mami, yo voy para allá a ayudarte. Desde chiquito, primero empecé con panadería, que fue como llegué a las pastas y me fue. O sea que si vamos al bodegón de Licon Cresa, podemos degustar tus ricos panes, cachitos, pastas, comida para llevar. Todo, todo. Lo que busques, dulces, salado, pastas, pastichos, todo. Genial. Y también tenemos aquí a Salim, que me han dicho que tú te fuiste a terminar de prepararte fuera de Venezuela y volviste a deleitarnos con tus creaciones. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste de ese viaje? Yo tengo un recorrido, o sea, hice un recorrido a partir de unos estudios que realicé aquí en Venezuela, ¿ok? Yo fui fanático de la cocina desde niño. Siempre me gustó como tal crear, innovar, desarrollar y trabajo mucho con la cocina multisensorial. Me encanta como tal el hecho de hacer sentir emociones a las personas por cada bocado que se genera. Y eso es lo que estamos buscando siempre nosotros como equipo, innovando dentro del Deli con Cresa. Te puedo decir que tanto Omar, que de verdad que es un especialista en las pastas, en los tallarines, en los pastichos, que son los más buenos de verdad, te puedo decir que puedes tener una gran variedad de productos. Lo certificamos, increíbles. Lo certificamos. Nos encantan esas pastas y sobre todo los pastichos. Y también tus comidas. El otro día nos estuviste deleitando porque dijimos, es lunes de empezar a comer saludable. Entonces no queremos tequeñitos, no queremos pastichos. Salim, por favor, ayúdanos con eso. Y nos sorprendiste con unas cremitas súper ricas. Sí, con unas tapenadas variadas, una de berenjena ahumada y otra de aceitunas negras, de olivas negras, y acompañada de unos casabes tostados, bien buenos, de verdad, están muy, muy ricos, se los recomiendo, cuando quieran, pueden ir. Claro, por supuesto, nosotros ya vamos a desayunar para allá. Aquí está la profe Arisha, ¿verdad? Que el otro día de esos champiñoncitos que estaban de morirse, riquísimos. Ahí siempre nos consienten. Sí, señor, estos muchachos saben hacer feliz a la profe, a Patricia, a todos los que visitan este rico restaurante, @DeliConCresa, todos a conectar con estas redes para que vean estos platos tan deliciosos. Un saludo a todos allí que nos atienden muy bien. Bueno, a mí me sorprendió mucho porque Patricia me dice, no, es que los tallarines, la pasta la hace el muchacho, pruébala.
Y de verdad que tu pasta boloña tiene magia en esas manos para hacer la pasta. Excelente. Y bueno, este niño lo que hizo fue botarse porque ya esto fue algo muy gourmet. Estaban envueltos en calabacín, era una ensalada de cangrejo, no sé, parecía un rol de cangrejo, pero vegetariano y espectacular. Así que lo recomiendo y los felicito. Pero ahorita aquí vamos a hablar de sueños. Primero, ¿cómo se llama tu mamá? Y mándamele saludo. Bueno, un saludo a mi mami, se llama María Alejandra Hernández, un beso, te amo, mamá. Gracias. Ay, por Dios, eso. Mi orgullosa, María Alejandra. ¿Y tu mamá? Mi mamá se llama Yolani Cordero. Ay, Yolandi. Saludos, besitos, bueno, también para la mamá, Omar. Deben de ser una mamá muy feliz, porque cuando los muchachos le cocinan, están gozando. Miren, dicen que nos quedan 5 minutitos, eso me gusta. Jesús, ¿cuál es tu sueño? Bueno, Richa, mi sueño es trascender. Mi sueño es que haga lo que haga, deje un legado, deje una huella y pueda dejar mi huella en este plano. Ay, Dios mío. Y mi amigo, el del ejercicio, ¿cuál es tu sueño? Préstale el micrófono, Jesús, por favor. ¿Cuál es tu sueño? Viendo ya la cámara uno, papito. Dígalo para que se cumpla. Dígalo con fuerza. Bueno, lo primero es entrar ahorita a la universidad. De hecho, en septiembre hago las pruebas y voy a quedar, estoy seguro. Amén. ¿Qué quieres estudiar? Quiero estudiar medicina. Es lo que más me encía y lo que espero. Amén. Amén. Y mi querido chef, ¿tu sueño? Mi sueño es llevar la cultura gastronómica venezolana a otro nivel. O sea, llevarla y dejar una huella, dejar esa energía ahí para que todos los chicos que vengan detrás de nosotros aprendan y puedan desde muy poco poderlo hacer. Ay, Dios mío. ¿Y este caballerito con qué sueña? Bueno, mis sueños son... seguir en la cocina y... cada día ser mejores y mejores pastas. Patricia, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál será el sueño de Patricia? ¿Quién adivina eso? Tíramele el tiburón ahí. Yo tengo muchísimos sueños. Ustedes saben que yo soy una persona súper soñadora. Mira, tira la intriga. La intriga. Yo creo que lo voy a dejar de incógnita. No. Apágame el tiburón, que es el... no lo quieres ahí, incógnita. No, dime, ¿con qué sueño, Patricia? ¿Cómo te ves, Pati? ¿Qué quieres dejar antes de que cuando ya pase muchísimos años? Y ya. En la parte profesional, quisiera que PSCH Design siga creciendo porque me ha traído muchísimas cosas buenas, me ha enseñado muchísimo, he podido conocer personas fabulosas como a Winita, a la profe Arisha, a mucha gente del equipo de aquí de TVS. En la parte personal, bueno, como toda mujer, ya soy madre y es la mejor experiencia y claro, quisiera tener muchos hijos más. Amén. Así que ya saben. Amén. Y bueno, la profe Arisha sueña, tengo un sueño inmediato. Qué bello niño este, chévere, para poderme ir para Puerto Ordaz. Y además para poderme ir para Puerto Ordaz, por supuesto, para que él esté bien, que es lo más importante. Papá, tu salud es lo primero para todo. Y si tengo que dejar el premio, tengo que dejar lo que tenga que dejar por mi papito bello, estará bien hecho, porque por los padres, todo. Bueno, un consejo para despedir. Vamos cada uno a tratar de decirle algo a ese público que pensamos que le va a servir para que realice su sueño. Un tip de cada uno. De parte de Jesús, ¿cuál sería el tip? El tip es siempre intentarlo. Siempre intentarlo, a pesar de lo difícil que se puedan presentar las circunstancias, intentarlo. Caerse y levantarse hasta lograrlo. Sí, el consejo, señor, que les doy. El que persevera alcanza. ¿Tú qué consejo me les das al que quiere ser médico, al que quiere estar en forma, al que quiere ser feliz? ¿Qué me le dices? ¿Qué consejo? Bueno, la constancia sobre todo. Por lo menos no rendirte a la primera y siempre armar un pilar, y seguir. Un día a la vez, ¿verdad? Constante, lento pero seguro. Y mi querido chef. Bueno, a ti pequeño amiguito que nos estás viendo, todos somos energía. Todos materializamos lo que soñamos y ten siempre fe en ti mismo. Ajá. Lo que crees, lo creas. ¿Y el caballero qué consejo le da? Yo les lo digo a toda esa gente que nos está viendo en casa, que cumplan sus sueños y para adelante. ¿Tú habías pensado que ibas a estar aquí en televisión y venías a casa la profe? Pues ya tenemos la foto de nosotros, ¿verdad? Para que quede esa foto maravillosa. Mira, no me quieren dar la pulsera, ¿quién se la ganó? ¿Quién se ganó la pulsera? ¡Oriana! ¡Te ganaste la pulsera! ¡Oriana! ¡Dios te bendiga! Patricia, ¿el consejo para cerrar? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Irama, por esta hermosa pulsera. Estoy muy agradecida, sigue adelante porque, verdad, belleza. Mi consejo es constancia y perseverancia. Siempre nos va a dar miedo, como decía Omar al principio,
Pero si te da miedo, hazlo con más fuerza y con más ganas, porque vas por buen camino. Y que todo lo que sueñas y deseas desde tu corazón lo puedes materializar. Así es, lo que soñamos lo logramos. Lo que hace falta es tiempo. Dios me los bendiga. Hasta mañana.